conversar ya con Andrea. Andrea tiene una trayectoria como maestra de talleres importantísima desde el 2005, que está trabajando en esto y ha hecho talleres además muy particulares, ha trabajado en talleres también en el extranjero. O sea, tiene una experiencia internacional interesante como alumna, como maestra. Para ella los talleres han sido fundamentales en su propia formación como escritora, entonces tiene que transmitirnos muchísimo su experiencia. ¿Estamos, Andrea? Estamos. Estamos, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien y gracias por la invitación. Sí, nosotros encantados que estés con nosotros. Pero mira, partamos con esto, ¿qué han sido para ti los talleres literarios? Porque vamos a partir al revés, que con otro, ¿no? ¿Qué han sido para ti como escritora? Y luego damos la vuelta como tallerista, ¿no? A ver. Pues, sí, sí, muy de acuerdo, porque esa es como la ruta lógica. Yo he sido alumna de muchísimos talleres, y para mí fueron instancias muy marcadoras de formación, de cuestionamiento. Yo siento que me hice y que tomé la decisión por la literatura y por la escritura a partir de esos talleres, y he tenido la fortuna de tener excelentes maestros. En orden cronológico diría que fui parte de un taller que fue bien emblemático a fines de los 90, a mediados de los 90, que fue el taller de Antonio Skármeta. Quizás algunas personas lo escucharon, pero ahí se formó desde Alberto Foyet, Andrea Maturana, Rafael Gumucio, y a mí me tocó la generación con Nona Fernández, Marcelo Leonard, Alejandro Cabrera, Luis López Aliaga, Alejandra Costamaña, y esa fue mi primera experiencia. Era un taller que auspiciaba el Goethe Institute, que había que postular, había que enviar un texto, un llamado en el periódico, y la verdad que yo no tenía, escribía como para mí. Esta fue la primera instancia para leer en público, y fue un grupo súper estimulante. Y me hice un poco adicta a los talleres, porque la verdad que seguiría siempre en esa instancia, y bueno, con Skármeta fue súper interesante este contrapunto, además que era un grupo muy exigente, de leer en voz alta. Yo creo que el tema de la voz es algo que los talleres dan un espacio, todo de leer en voz alta con otras personas, y probar tu texto, como quien prueba un poco un disco, una solfea, ¿verdad? Creo que es algo que los talleres te imponen, porque cuando uno escribe para sí mismo, siempre lo hace en silencio. Y de ahí en adelante siguió la aventura con tú mismo, Marco Antonio, reemplazaste a Skármeta, porque él creo que fue a Estados Unidos. Y bueno, terminamos el ciclo contigo, y fue buenísimo, súper estimulante, otras lecturas. Después me acuerdo que ese verano tomé un curso con Pía Barros, que había que escribir in situ, que era para mí un desafío, yo soy muy lenta, así que había que escribir ahí. Y luego, otra instancia importante y de mediano plazo fue el taller con Diamela Altit, fueron 3 años, ahí estuve con Nicolás Poblete, con Lina Meruane, y una serie con Seth Misana. Entonces el grupo fue sumamente bueno y leímos de todo, y fue como un compromiso bien importante. Y para redondear esta etapa de formación, tuve una oportunidad de algo único, que yo creo que algún día tengo unas ganas de imitarlo en Chile, que fue ir a la Escuela de Letras de Madrid. En esta escuela, yo me tomé un sabático, había trabajado, me fui un año de patiperra, pero me tuve un semestre en Madrid, y era una escuela que daban críticos, escritores, cineastas, dramaturgos. Tuve la época de oro de esa escuela, que luego se cerró, pero me pareció importante también adiestrarse en otras formas de escritura. Si tú eres narradora, por ejemplo, experimentar con las escenas de la dramaturgia, porque aunque no hagas dramaturgia, te entrenas en la forma del diálogo, en esto de mostrar sin tanto describir, en guión de cine, y creo que todas estas artes de la escritura podrían estar mucho más vinculadas. ¿Y en qué momento tomas ya la decisión de que vas a abrir tu taller en el 2005? ¿Cómo arrancas? Tengo que pasar por muchos años de formación para sentirme, entre comillas, como habilitada, un poco segura. Siguiendo toda esta formación de talleres, luego hice un doctorado en literatura. Yo no venía de mi primera formación, soy socióloga.
De modo que el doctorado me ayudó como a sistematizar, de ser una lectora un poco desordenada, a tener una mirada más completa, más panorámica. Y lo que hice fue poner un aviso en el diario y llegó gente muy distinta. Yo siempre digo que hay un momento un poco mágico, donde tampoco había internet, de que te llega un correo con un texto, no tienes idea la edad de la persona, ni bien dónde vive mucho, ningún dato, y lees el texto disociado de esa persona que todavía no conoces, y de algún modo identificas ahí una pulsión, aunque sea en un texto breve. Y comencé a hacer un taller en mi casa, de un grupo bien interesante, fueron 3 años, algunos de ellos ya han publicado, como Bernardita Bravo y Hugo Forno, han ganado premios, son autores más jóvenes, pero ya han ido armando su carrera. Y de ese grupo, de hecho, publicamos un libro, fue una autoedición, se llama Cuartos Contiguos, y la idea la idea del cuarto propio, uno escribe en un cuarto propio, tomando en cuenta la idea de Virginia Woolf, y en un taller uno escribe como cuartos contiguos, de algún modo, de uno se acompaña en esa escritura más solitaria, y acá tenemos textos encadenados, ejercicios en común, yo trabajo mucho con pies forzados, eso sería interesante que lo expliques, como los ejercicios y que tú propones a tus alumnos, digamos. Sí. Creo que para destrabarse, hasta que uno encuentra su propia voz, creo que los ejercicios forzados son de gran ayuda, hacen que un grupo diverso se enfrente a la misma tarea, y tú ves que incluso frente a la misma motivación, se escriben textos tan, tan disímiles. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que y jugando un poco a la otredad, porque siempre tenemos la pulsión, la primera idea de que escribir tiene que ver con nuestra vida, con nuestra biografía, y creo que la literatura nos ejercita para tener otras vidas, nos posibilita tener otras vidas, otras experiencias, y muchas veces he partido con el ejercicio que se llama, que me robé de otro taller, la última vez que uno cruza una puerta. Creo que da para muchas lecturas, para muchas escrituras, y también, y ahí llegan cosas muy muy diversas, porque cruzar la última puerta puede ser desde algo cotidiano, a algo muy, un punto de inflexión en la vida de uno, y también a veces los hago escribir desde otro punto de vista, con esta idea de la otredad, desde un niño, si son hombres, escribir desde un punto de vista de una mujer, escribir desde un psicópata en serie, escribir una carta que uno nunca hubiese querido recibir, y cosas así. Son como disparadores. ¿Y qué va pasando luego con tus alumnos? ¿Qué les vas proponiendo? ¿Cómo se sigue trabajando en esto? ¿Qué cosas les hace leer, etcétera? Sí, de esta etapa más coral, que la llamo yo, de algún modo que todos nos empapemos del tema de la escritura, que nos soltemos, que nos enfrentemos a estas dificultades. Por ejemplo, esto de la carta que nunca te hubiera gustado recibir es bien dura. una experiencia como de sacar cosas bien difíciles. Luego, los hago leer mucho. Yo creo que no hay autor, no hay escritor, no hay buen taller que no te obligue a leer en distintos registros, a leer incluso cosas no literarias. Es algo que yo impulso bastante a mis alumnos, de entre comillas leer pintura, leer cine. Por ejemplo, hay un ejercicio que me encanta, que es a partir de una película de Hitchcock, La ventana indiscreta. Justamente ejercitar, ¿qué sería narrar algo desde una limitación enorme? Porque tenemos al protagonista de esa película enyesado, sentado en una ventana, como un poco estamos todos ahora con la pandemia, con todas las limitaciones, incómodo, con un yeso antiguo, sentado en una silla de ruedas, pero bueno, pero fotógrafo. Y él, solamente mirando por la ventana, descubre un crimen de los vecinos. Hay unos vecinos que tienen una relación de pareja bastante violenta, que llega un punto en que la mujer de esas discusiones desaparece. Y él desde la ventana, desde todas las limitaciones de no poder moverse, construye esta historia. Y eso es algo también que me gusta muchísimo pensar, que la literatura no solamente se alimenta de literatura, por supuesto. De hecho, los hago leer biología,
Muchas veces invito a gente de otras disciplinas al taller para que sean disparadores de otras cosas. ¿Por qué biología? Me parece que el cuerpo humano es como un sistema, así como el sistema de la escritura, pensar que tantos misterios, ¿verdad? Desde, el, qué sé yo, la hormona, y sobre todo el cerebro. Por ejemplo, Oliver Sacks me parece maravilloso, me acuerdo que alguna vez leímos olvidé el título, el libro sobre el Parkinson, sobre los movimientos involuntarios, sobre el Alzheimer, sobre ese otro, una enfermedad que tiene que ver con la repetición y con olvidar. Si la escritura es mucho memoria, mucho registro, pensar todo lo contrario, que lo que hace el Alzheimer, ¿verdad? Incluso va borroneando el campo conceptual, el lenguaje. Y bueno, yo creo que la biología muestra cómo nuestro cerebro y lenguaje, que es el gran ejercicio de la escritura, se pueden conectar. Ah, ya has ido nombrando un ensayista muy particular como Oliver Sacks, ¿no? Que viene de la neurología y tiene una gran capacidad incluso para contar su propia vida, que en uno de los libros más conmovedores, ¿no? Sí, absolutamente. Sus últimos libros. Pero, ¿qué otras cosas va usando? ¿Qué libros son los indispensables del taller de Andrea Jeftanovich? Bueno, uno que no pude tener, porque lo tengo en mi oficina, es La Orgía Perpetua, de Vargas Llosa. Es uno de los primeros libros de Vargas Llosa de su etapa más joven, que yo creo que realmente era, o sea, brillante. Y La Orgía Perpetua es para mí una enciclopedia de la escritura, porque enseña cosas técnicas que pueden ser muy áridas, desde tipos de narradores, del punto de vista, del manejo del tiempo, pero todo esto a partir de la fascinación que siente él por Madame Bovary y toda la técnica de Flaubert. Y creo que va ejemplificando también, de hecho, yo lo uso muchísimo para mis cursos, ahora estoy dando un taller en la Universidad de Santiago con mis alumnos de primero, y creo que es una perfecta combinación de lo técnico y lo narrativo. Y hay cosas como uno dice, qué sé yo, el narrador en tercera persona, el narrador protoprasmático, que es como alguien que toma, ¿verdad?, todos los puntos de vista, y va desmenuzando tantas escenas particulares de Madame Bovary, que creo que es un gran ejemplo para cruzar lo técnico con una lectura apasionada, como es su lectura de Madame Bovary, y de, también de otros autores. Ese libro yo no me lo salto, creo que es lectura obligatoria. Luego quiero sumar uno que sí tengo acá. La Orgía Perpetua, yo tengo la versión de La Sonrisa Vertical de Tusquets, ese rosado. así que ese es un libro, bueno, está en PDF, porque creo que ya está liberado los derechos. Otro que es más reciente, pero me parece súper interesante, son las clases que dicta Julio Cortázar en Berkeley, porque muestra también la lucidez de este autor, que dice, bueno, yo nunca he dado clases, ni talleres, ni solamente voy a ocupar mi experiencia con mis propios cuentos, para contarles cómo escribir, cómo se me ocurrió esa idea, y nada, recorre desde la continuidad de los parques, las babas del diablo, cómo se va inspirando, va haciendo este taller de reparaciones y contando sus secretos de escritura, y también toda la época histórica que cruza, ¿verdad?, a este narrador, desde el tema de las revoluciones. Hay bastantes preguntas políticas, de hecho él fue en un momento como donde la Guerra Fría era bien importante, y él como que un poco hizo un escándalo ahí en Estados Unidos con toda su mirada más política. Así que estas clases las recomiendo absolutamente. Después, como ejercicio extraño, tuve la oportunidad de ir a una clase. Esta fue la Escuela Dinámica de Escritores, de Mario Belatín, este autor, ¿verdad?, tan curioso, y él justamente hizo una escuela con personas de distintas disciplinas, de hecho a los alumnos los hacía hacer escultura, los llevaba a clases justamente de cosas manuales, de medicina, de biología, y les prohibía escribir. O sea que hay una paradoja. Los enfrentaba a clases con matemáticos, con astrónomos, etc., y les prohibía escribir por un buen tiempo. Y solo después de que habían sido estimulados con estas otras disciplinas, les permitía desarrollar su proyecto. Yo no he llegado a ese extremo, pero también esta idea de los pies forzados, de los ejercicios,
de un poco sacarlos de un lugar de confort, de llevarlos a otros desafíos, creo que es una forma necesaria para luego sí impulsar la escritura propia, que eso es bellísimo por parte de un profesor. Me imagino que a Marco también te ha sucedido, cuando uno ve que el alumno va descubriendo su voz y va conformando un proyecto de escritura, y las epifanías que va de algún modo mostrándole al grupo, eso es una experiencia increíble. Luego hay otro texto que no es de literatura, para mí lo leí hace 10 años, 7 o 8 años atrás, y es indispensable. Me gusta mucho escribir de cosas geopolíticas, de viajes, y este es un geógrafo, Carl Schlögel, En el espacio leemos el tiempo. Lo recomiendo porque él hace una revisión de la escritura, los viajes, los mapas, la geografía. Acércalo bien a la cámara. Seguir. Andrea, acerca a cámara el último. ¿Perdón? Acerca a cámara el último libro, sí. Más cerca a la cámara, a ver. Más al medio. Ahí nos alcanza a ver bien el título. El nombre del autor. Ups. ¿Qué te pasó, Andrea? Nos congelamos. Socorro. ¿Aló? Sí, hay un problema técnico, parece. Sí, te veo, pero no, te veo congelada. A ver, bueno, sigamos. Estábamos hablando de este autor, Carl Schlögel. ¿Cómo lo llamamos? Carl Schlögel, que es un geógrafo alemán. Ya, no trajo mala suerte. A ver, vamos a ver, ¿lo puede resolver? ¿Es tu señal? Sí, voy a mirar, déjenme ver. No son las maldiciones del... Ahí te vemos ya, un poco tartamuda, pero te veo. Hay que tener paciencia, alguien por aquí. A ver. ¿Estás revisando, Andrea? Mira. Ya. Ahora. La señal en las casas. Ahora te veo, pero no estás congelada. Podemos continuar en audio y ver. No sé qué es la primera vez. Y ahora. Sigue fija. Ay, qué raro, yo me veo. Tú te ves en movimiento. Hay gente que dice que sigamos con audio. Lo otro es que entres de nuevo. Que ahí dice Carmen que eso es lo que hay que hacer. Como ustedes quieran. Intenta entrar de nuevo. Tú tienes ahí el código. Porque se escucha bien, pero no se ve. Entonces, okay. Vamos a intentar entrar de nuevo con Andrea. Te esperamos. Ok. Aquí sugieren solo apagar cámara y volver a encender. Todos tenemos experiencias con Zoom de todo tipo. A ver. Vamos a esperar un poco. Hemos recibido una serie de consejos de Andrea
extremadamente interesante respecto al uso de otras ramas del conocimiento en la formación de un escritor. Esto se parece mucho a lo que hace también Alessandro Parico, así bautizada en honor a Holden Caulfield, el protagonista del Guardián del Centeno, que también entrena en una especie de quehacer físico la escritura, ¿no? La escritura como un trabajo que cansa, que obliga a estar mucho tiempo tomando contacto con la tierra, con las cosas, con los objetos, y así entonces los alumnos de Barico se forman en una artesanía con la escritura. Mario Bellatín, que escribe Bellatín, B larga, doble L, Latín, es un escritor muy particular, mexicano, peruano-mexicano, mexicano actualmente nacionalizado y radicado en México, que tiene esta escuela tan particular en que prohíbe escribir durante un tiempo mientras uno se forma. No sé si han leído a Bellatín, un autor muy impresionante, o sea, tiene una obra amplia de cuentos cortos muy particulares. Hay una novela que se llama Salón de Belleza, que es extraordinariamente interesante, que es una de las primeras novelas sobre el tema del SIDA, pero lo va quedando una atmósfera particular, un poquito kafkiana. Y Bellatín, tuve la suerte de compartir, ser jurado de un concurso Paula hace algunos años atrás, un hombre muy culto y con una mirada muy impresionante sobre la literatura. Y el que me dieron ganas de tener el libro de Cortázar, lo había pasado todo. ¿Dónde me consigo este libro de Cortázar, digamos? Ahí alguien dice, buenísima, Salón de Belleza, digamos, en el chat. Lo compartimos, Jorge. Y el de Cortázar, que entiendo que es una edición de Alfaguara, que Alfaguara tiene los derechos de Cortázar, y aquí me dicen que está en todas las librerías. Genial, ¿no? Ahí intentaremos delivery para conseguir el libro de Cortázar. A ver, me piden el teléfono de Andrea, que no lo tengo. Así que estamos mal. Vamos a ver, vamos a comunicarnos con la Andrea. Ups. Karen, envíame el celular de Andrea. Por favor. Lo resolvemos en 5 minutos esto, pero... Ya, lo tengo acá. A ver. Un segundito. Vamos al correo acá. Gracias, Karen. Vamos a comunicarnos con... Ya enviamos a Lorena el teléfono de Andrea para ver cómo ayudarla para que se nos conecte. Hay un problemilla técnico. Esperamos resolverlo. Aquí me dicen algunos que están sin cámara, que salgan, sugieren apagar las cámaras. Dan gentilmente una cantidad de consejos. Me dice Daniel que habría que pedir que todos apaguen sus cámaras. No sé cómo eso podría ayudar. Si quieren lo hacemos y me dejan a solas. Pero no sé cómo serviría eso, pero si lo intentamos...
Aquí preguntan por el título del libro Cortázar, clases de literatura, contesta Andy. Bueno, varios contestaron. Es del 2013 en Alfaguara. Está disponible en bpdigital.cl. Aquí estoy. Apareció Andrea, qué gusto, ¿dónde estás? Les pido mil disculpas, problemas de BTR, se cayó en toda la casa, mil disculpas. Ah, no nombre BTR. Estoy con el celular ahora, así es que no va a suceder. Mil disculpas, algo que no manejo, discúlpenme. Sí, hola. Hola. Andrea. ¿La ven a todos, Andrea? Sí, gracias. Gracias, está muy bien. Estábamos conversando... Vimos ahí Bellatín, qué sé yo, Belatín, vimos Barico, que tiene una escuela también muy interesante, el Holden. Ah, sí, en Torino. Pero me surgió una cosa bien curiosa, ¿no? Porque esto de las babas del diablo y de la ventana indiscreta, ¿no? De Hitchcock. Hitchcock es una lectura tan, tan interesante, ¿no? Pero, o sea, Hitchcock, que uno diría que es básico para muchas cosas, digamos, no solo el cine. Yo agregaría Bergman por otras razones, pero... Ah, sí, por supuesto. Después vamos a hablar de cines. Pero me quedó la idea del Boyer, ¿no? Uh-huh. Del Boyer, que está en Las babas del diablo, el sí. Fotógrafo, y está en La ventana indiscreta del Boyer. Y ahí parece que también tú... Sabemos que el arte está en un deslinde con las perversiones, pero el voyerismo parece que es algo que debe practicar el escritor. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, ¿sabes qué? Pero en eso yo pienso que es importante la distancia, por lo menos a mí es una estética que me interesa muchísimo, que creo que el voyer es un ejercicio de perspectiva que te ayuda a tomar distancia respecto a la materia narrativa que estás escribiendo. Creo que uno ve mucho eso en los talleres, que uno tiene a veces tanto compromiso con lo que está narrando, tanta emocionalidad involucrada, que es un punto ciego. El ejercicio del voyer, el ejercicio incluso de desdoblarse y ver algo personal, algo que tú estás escribiendo desde fuera, a mí me seduce mucho, me funciona mucho. En el cine y en la narrativa hablan de la mosca en la pared, ¿verdad? Como ese ente que observa sin sentimientos, que describe. Creo que la distancia emocional es algo que hay que aprender a manejar en la escritura. Y de hecho, yo acá otra recomendación en esa línea, por eso no es que quiero sumar libros en forma caótica y llenarlos de títulos, que a mí me hizo mucho sentido, es un ensayo de José Ovejero que se llama La ética de la crueldad, fue premio a un ensayo de Anagrama. Yeah. Y él pasa por muchos escritores y pintores que son de algún modo que ver también con la distancia de la materia, yeah. Que es algo que a mí me, como escritora y como tallerista me interesa explorar. Creo que tenemos que tener esa mirada desde fuera, entrenarnos en eso, que nos permite ser más lúcidos, a no involucrar tanto nuestros sentimientos, porque cuando escribimos, de hecho Vargas Llosa lo habla así en La orgía perpetua, que es el libro que recomendé del inicio, la literatura es un elemento añadido, incluso si pensamos que estamos escribiendo nuestra autobiografía, hay una zona misteriosa que hace que eso que estamos creando sea una tercera cosa, algo distinto. De modo que pienso que la crueldad, y ahí Bergman no puede ser más pertinente, ¿verdad? De cómo disecciona las emociones humanas, sus guiones son también guiones para mí narrativos, sus películas, claro. Persona, pienso, o ¿cómo se llama el de la madre y la hija? Sonata otoñal. O Grito y Susurro, que es una exacto. Joya. Bueno, mucho el material de Bergman, digamos, y cosas impresionantes. Esto que te dices tú justamente disecciona, trabaja. ¿Cómo invitas tú ese conocimiento de lo humano? Si es que te interesa, digamos, en literatura, bueno, interesarle lo humano, pero tú en tu trabajo uno ve cómo tú se acercas en tu novela a la persona, ¿no? A la construcción de personaje. Y una pregunta que ha surgido en charlas anteriores también.
¿Cómo lo manejas tú esto? ¿Cómo lo enseñas? Sí, creo que tiene que ver con esa fascinación de que uno en su vida real tiene una vida, dos vidas. Hay gente que de pronto tiene muchas más, como más de una opción, pero la literatura te da tanta libertad y yo creo que no hay que tenerle miedo a esa libertad y sumergirse en la psiquis. Y de hecho en esta idea de entrar a estos recovecos y conocernos como de un modo más profundo, también me gustaría agregar una lectura que doy muchas veces y que la ocupo de ejercicio, que es los relatos clínicos de Sigmund Freud, que seguramente Marco conoce mucho más que yo. Son pero novelas. Sigmund Freud es, aparte para mí, lo veo más como un gran escritor, y en estos relatos clínicos, que creo que están agrupados también en una colección de anagrama, lo tengo arriba, pero no la voy a cansar a buscar, muestra una serie de una construcción de los personajes a partir de un síntoma. Me acuerdo que hay un personaje, no es Ana O, es otra, Laura R, no, se me está confundiendo con las galletas, yo creo. Bueno, hay un personaje que él da, y que todo el tiempo siente olor a bollos quemados, como a queques quemados, a pasteles quemados. Y todo el tiempo el personaje tiene esa leyenda, que siente olor a como a panecillos quemados. Y él en la terapia la hace retroceder y recorrer momentos de su vida hasta que entiende por qué en determinadas situaciones se activa ese aroma, ese olor, que es imaginario, porque no hay pasteles quemados en ese momento, y creo que es un gran ejercicio, porque muchas veces tenemos la idea panorámica del personaje. Yo creo que a veces el personaje hay que construirlo a partir de un lema, de una leyenda. Y creo que hay un gran ejemplo que tiene que ver con Bartleby, el escribiente. No sé si conocen ese cuento de Melville, que es, su leyenda permanente es, preferiría no serlo. ¿Cómo se puede construir un personaje tan rico literariamente con un preferiría no hacerlo? La no acción, la no voluntad. Si no han leído ese cuento, por favor, léanlo. Se llama Bartleby, el escribiente, de Melville, que es el autor, ¿verdad?, de Moby Dick. Pero tiene este cuento breve, que creo que también enseña a entrar en la psicología de un modo menos obvio, y de construir un personaje, por, uno diría casi por las leyes contrarias, que no haga nada, que no quiera nada, que no se quiera mover, etc. Y eso también, por eso también doy este contrapunto. Y de Sigmund Freud, los relatos clínicos, también hay otra personaje, creo que es Ana O, que todo el tiempo se le duerme un brazo. Todo el tiempo se le duerme un brazo. Y que pasa, hacen cosas y se le duerme el brazo. Y bueno, ahí también está la cosa, ¿verdad?, de su mirada del cuerpo femenino, de la histeria, etc. Pero creo que son ejemplos interesantes para entrar en la construcción más profunda, más de esta psicología humana. Aquí me piden que escriba el nombre Bartleby y ya alguien lo escribió. Bartleby el escribió. Ahí está, sí, alguien lo puso ahí. hay un texto, ¿te acuerdas? El libro de Vilamatas sobre Bartleby y yo, que es un libro terrible para escritores. Yo se los prohíbo. Sí. ¿No? Porque ese es un libro que te acerca al no escribir como opción. Exacto. Y al vacío, ¿no? Es un libro temible. Deja temblando, digamos, después de leerlo, porque uno termina en el preferiría no hacerlo, una opción dolorosísima. Sí, pero es algo existencial. Otra cosa que tú, en esto del voyeur que me queda dando vuelta, ¿no?, es que tú también trabajas con fotografía, has trabajado, de hecho, con una fotógrafa, con Julia Toro, hiciste un taller de cuento y fotografía en su momento, y para ti la fotografía se vuelve un elemento esencial. Sería interesante nos contara eso. Absolutamente. Es para mí una experiencia inolvidable. Espero que lo retomemos pronto con Julia Toro. Si no la conocen, tienen que conocerla. Julia Toro trabaja de un modo excepcional el desnudo, las situaciones familiares. De hecho, tiene muchísimas fotografías de los hijos. Si la buscan en internet rápido, les va a aparecer. Tuvo exposiciones hace muy poco. Es para mí
una fotógrafa tremenda porque creo que capta esa cosa intimista que también está como inquietud mía en la escritura. Hicimos un taller hermoso en el GAM que se llamaba Paisaje Humano. Y yo hablaba desde la narrativa y Julia hablaba desde la fotografía y íbamos encargando fotos y tareas a las alumnas. Curiosamente en ese taller tuvimos solo alumnas mujeres y dentro de los muchos ejercicios que fuimos proponiendo, quería comentar dos. Uno, tenía que ver con el álbum familiar. Para la gente que veo algunos acá en las pantallas de la generación de que teníamos un álbum familiar, les pedimos que trajeran su álbum familiar. Yeah. Así, que era en papel, encuadernado, a veces con cartón, otras veces más elegante con cuero. Les pedimos elegir una foto, por ejemplo, de la infancia, la foto tachada. Muchos tenían en la cultura de la, todavía de la fotografía de papel, ese familiar que ya no querían ver y que habían de un modo rayado con un lápiz. Lo hicimos trabajar con esa idea de la foto tachada o la foto cortada y aparecían muchísimas cosas en esa panorámica, en esas instantáneas de el cumpleaños familiar. Había siempre un personaje de la familia inquietante que estaba en la esquina de la foto y sobre ese lo hacíamos escribir. También otra tarea fue elegir una foto de la otra persona y fuera hacer un texto a partir de la foto de alguien desconocido. Solamente a través de lo que veíamos en esa foto prestada de la compañera, escribir algo. Y luego hubo algo curioso que dio mucha escritura, que les pedimos buscar una foto interna. ¿A qué nos referíamos? Una radiografía, un escáner, una tomografía, etc. Y hoy en día con la tecnología, más o menos, más de alguien debe tener una radiografía dental, de hueso, un escáner, y les pedimos hacer ejercicio y escritura sobre esa fotografía interna. Y esa fotografía interna a veces llevaba algo difícil, ¿verdad? Un tumor, un accidente vascular, un accidente, y eso fue una gran revelación para nosotros ese ejercicio, porque parte es una fotografía que es como por contraste, ¿verdad? La radiografía, era un poco revelar, como en la sala del revelado, en la fotografía antigua, era revelar algo de nuestro organismo, de nuestra biología, que muchas veces tenía que ver con un accidente de vida. A ver, otros trajeron, por ejemplo, radiografías de sus padres, con alguna enfermedad, con algún momento antes de la muerte, con esos cuerpos extraños. Pero también has trabajado con fotógrafos en talleres, con fotógrafos muy importantes como Sebastián Salgado. Ah, sí. Sí, a gracias ver. Por recordar. Junto con Julia Toro, que ahí fuimos dupla en este taller de paisaje humano, tuve la oportunidad de asistir a un taller, muestro un libro acá, Sebastián Salgado, este fotógrafo brasilero. Este es un libro que me encanta, que yo he trabajado mucho el tema de la infancia, voy a tratar de mostrar, y él fotografía a niños en situaciones bélicas. Hay fotografías de Ruanda, de los Balcanes, voy a leer, bueno, de muchísimos conflictos o momentos de hambruna en África. Él fue yo estaba en California, en Berkeley, y él fue a dar como una charla, pero hizo un taller, había que postular al taller, tuve la suerte de quedar, de modo que éramos 60 personas con él durante 3 días, y lo que hizo Sebastián Salgado fue mostrarnos fotos proyectadas y contarnos la historia de cada una de esas fotos, y lo interesante es que él es un fotógrafo que casi se va a vivir, en cada fotografía, él contaba cómo se había ido a vivir a ese campamento, cómo intentaba entender a la gente, cómo había un respeto por el fotografiado, de conocerlo, y a través de esa convivencia con ellos, de lugares bien difíciles de convivir, él ahí se permitía sacar una foto. Tiene trabajos excepcionales, y acá solamente lo que hacía
era fotografiar, si ven ahí, los rostros de estas personas. Por ejemplo, se congeló de nuevo, Andrea. A ver, estábamos viendo lo de Sebastián Salgado. Hay una película hecha por Herzog. Algunos a lo mejor han tenido la suerte de verla, La sal de la tierra. Aquí alguien lo citó justamente, Felipe cita el documental, interesantísimo sobre el trabajo de Sebastián Salgado. Estamos esperando comunicarnos con Andrea de nuevo. Alguien maldice aquí a BTR, parece que el teléfono también, hay algo con la señal, con la interferencia de Andrea. Estoy recibiendo preguntas, ya contestaron el Bartleby y compañía. Otra vez Frozen, dice alguien. Sí, estamos en lo mismo, Frozen. A ver, estamos saliendo, vamos a entrar de nuevo. Si hay preguntas, pueden hacerlas en este momento al chat. Se van a dar datos del sitio de Andrea, de ahí ella va, se va a informar a todos los asistentes del sitio de Andrea para que puedan ver si hay, cuando ella hace actividades de taller. Son muy especiales los talleres de Andrea, como ustedes se están dando cuenta. Los videos de las entrevistas van a estar disponibles, estamos editándolos para que estén en YouTube, luego como una serie. Esto va a ser hecho seguramente al final del trabajo, para que ustedes puedan participar. Aquí alguien, ella tiene un sitio, @ajefta. Y alguien por ahí recuerda que hay un sitio que se llama andreajeftanovich.com. Vuelven a preguntar sobre el libro que no recomiendo para un taller, que es Bartleby y compañía, de Enrique Vilamatas, y que tiene, se conecta con otro libro, un libro de esos libros peligrosos, La carta a Lord Chandos, de Hugh von Hofmannsthal, un coetáneo y contemporáneo de Sigmund Freud en Viena, que escribió un libro sobre por qué no hay que escribir. Y son libros que son extraordinariamente perturbadores. Alguien me pregunta qué pintura tengo detrás, es una pintura que se llama El taller literario, o La tertulia, de José Andrés Gana, Titi Gana, por si acaso. ¿Apareció? ¿No aparece todavía Andrea? BTR, gracias. En el último caso terminaremos en audio. La carta de Lord Chandos, de Hugh von Hofmannsthal. Felipe, gracias. Rodrigo Fluxá, Clónica Roja, me recomiendan acá. Aquí está Andrea, dice que está. Bueno, no la veo. Andrea. Hello. Hay tanta gente. Somos 247 personas. Andrea está de vuelta, dicen, pero yo no la escucho. Está en mute. No la veo ni la escucho, Andrea. Bueno, hay gente que agradece los talleres. Ah, le falta audio, Andrea. Algo pasó en el audio. Y yo no la veo ni la escucho. A ver. Estoy acá. Ahí está. Ahí está, ¿no? Hola. Ahí sí, regresamos. Hoy, disculpen. Les pido perdón, he tenido buena conexión. No sé qué pasó hoy día, discúlpenme. Mira, suceden las cosas más raras con esto de los tiempos de Zoom. Lo siento. Así que, bueno, yo creo que estamos entre traba y no traba, digamos, entre las cosas que hay que sufrir en tiempos de Zoom y cuarentena. Me gustaría, no sé si qué anécdota tienes, digamos, de que eso te ha sorprendido de los alumnos, porque mi sensación que en los talleres que también a uno le pasan muchas cosas con los alumnos, que a uno le enseñan, le traen cosas, ¿no? A mí me sucedió tener un alumno en un taller en Colombia, que era un chico que venía del Amazonas, y escribía de una manera totalmente distinta a como se vivía en Bogotá. Y otro chico que venía de Cartagena, afroamericano, y también su escritura
su escritura era sorprendentemente distinta, o sea, no influía su cultura de una manera brutal, o sea, no, desafiaba todo lo que uno entiende por cuento. No sé si te ha pasado eso de repente con alumnos que vienen o de una cultura distinta o de una manera distinta de concebir el acto de escribir, digamos, y que a uno lo obligan a ser una especie de alumno primero y profesor después. Ajá. ¿Qué? Sí, acá tengo una anécdota que justamente la que mencionas Colombia. Una vez fui a dar un taller en Colombia, en una zona que es cercana a Bogotá, que se llama el departamento de Boyacá. Yeah. Me encanta relacionar con alguna feria, etc. De modo que fui a este festival de Boyacá, llego a dar el taller, que era un pueblo bastante pequeño, no era un tema tan urbano, era un pueblo pequeño, mucha gente inscrita, hacía calor, así que era una sala semiabierta, y de pronto llego, y adentro de la sala había dos policías con metralletas. Wow. Yo dije, y bueno, como todo chileno medio traumatizado con el tema de los militares, yo le dije, por favor, ¿se pueden retirar? ¿Se pueden retirar? Como molesta, ¿cómo se les ocurría poner a dos policías con metralletas en el taller? Y que me dijeron que somos alumnos. Así que... Claro, ellos estaban en su jornada de trabajo, piensan que esto es un pueblito, y era muy curioso, fue muy perturbador escucharlo leer con la metralleta cruzada, y aparte que era muy genial porque era toda esta figura muy intimidante del militar, pero que escribía un cuento súper romántico, muy blando, y al mismo tiempo el esfuerzo que tuve que hacer yo de poder criticar ese cuento con este alumno con la metralleta cruzada. Y era súper cliché y como lleno de pompones. Después entendí que era una Colombia, y esa es una zona muy, muy delicada, de muchos, ellos hablan de falsos positivos. Toda la experiencia, tuve 3 días en ese lugar, fue siempre con policías al lado, muy, muy extraño, con el tema de la guerrilla, etc. Luego, estoy pensando, uno también aprende de los alumnos extraños, ¿verdad? Porque un alumno que habita el lugar de uno, por ejemplo, alumnos de literatura son más parecidos a uno, de modo que alguna vez tuve un alumno garzón, y encontré que era muy interesante lo que veía, lo que esta cosa también como de mosca en la pared, de lo que ven los pedidos, de quien paga la cuenta, también aprendí muchísimo de otros oficios. Creo que eso es bien interesante. Y lo quería complementar con algo que cuando se cortó la conexión no pude terminar, que es un concepto de Hemingway, pero que yo lo uso para muchas cosas de escritura, que es la punta del iceberg. Así como los cuentos de Hemingway muestran algo, una parte. Yo creo que eso hace que la literatura sea también inquietante. De pronto en los talleres uno ve que todos caemos en ese, tal vez como decirlo, como error o ambición de mostrar todo. Mostrar todo no es interesante. Siempre yo pienso en la construcción de un personaje o la construcción de una historia, la punta del iceberg, que sea la punta lo que se escribe, lo que se muestra, y que abajo, sin embargo, uno como autor, y le tienen que enseñar también eso al alumno, ¿verdad?, que domine lo que está abajo del iceberg, pero mostrar un poco. La lectura en entre líneas, lo que no se dice, también es parte del relato y es parte del aprendizaje. Sí, yo le he tomado una palabra que es muy importante, que es interesante, ¿no? Cuando algo es interesante. Lo hemos conversado muchas veces en talleres, esto de cómo lo interesante en la física es como cuando un elemento pasa de ser uno a otro, o de un estado de la materia a otro, ¿no? O sea, el agua es una cosa, el hielo es otra, pero el momento interesante es cuando no es ninguna de las dos. Que si parafraseamos a Gramsci dice de pronto que hay un momento que no se sabe si la sociedad hizo el cambio, y ahí es donde aparecen los monstruos, dice, ¿no? El momento, ese momento extraño que contiene, que a veces mientras menos pistas se den,
más interesante es. O sea, uno queda, uno puede dejar de mirar algo que se está transformando, algo que está mutando. Entonces hay algo en eso muy atractivo. Ha sido muy interesante ver tu, la biblioteca que tú les das, digamos. O sea, tú les das una cajita con fotos, con pinturas, con películas, con escritos, con ensayos. ¿Algún otro libro que tú sientes que es importante? A ver. Ya, sí. Este es un autor español que se autoedita los libros. Se llama Paco Gómez. Y así como este libro, tiene otro que me acordé porque para mí ha sido un descubrimiento cómo él escribe. Partió escribiendo la vida de una familia como de clase alta de Madrid, que un día mueren todos y tiran las fotos a la basura. Y él partió siendo basurero, de verdad. Es fotógrafo y basurero. Trabaja en los camiones de basura que recorre Madrid como una forma de complementar su ingreso. Y una vez pasa por un edificio del centro de Madrid y ve una serie de cajas de fotos, diapositivas tiradas al piso. Los toma y se llama, ese es el otro libro que se llama Los Modigliani, algo así. Los Modim. Y a partir de la basura, de las fotografías halladas en la basura, reconstruye la vida de esta familia. Luego su segundo libro, que es el que tengo acá, se llama Proyecto K, y toma una fotografía que se encuentra de los archivos de Kafka, y también construye un libro que tiene que ver con cómo él, esta fotografía que encuentra de Kafka en una visita a Praga, activa toda su escritura que complementa fotografía y texto. Paco Gómez, lo van a encontrar, y tiene un sitio web bien interesante, y cómo incluso a partir de la basura podemos escribir algo, solo de los desechos, lo encuentro a él fascinante. Tuve la oportunidad de conocerlo en Irlanda, en un festival, y no, fascinante su aproximación, porque es como un escritor poco habitual. Hay una... ya va siendo tu escritor, tu alumno o alumna, va siendo basurera, clínica, bollerista, antropóloga, fotógrafa, o sea, hay varias atributos, digamos, que son bastante curiosos, digamos. Ahora, a mí me gustaría que viéramos si hay preguntas del público. Entonces, a ver, hay alguien que no entendió lo de la mosca en la pared. ¡Ah! Tendríamos que pensar algo así. Y justo esta es la única pared de mi casa que no hay cuadro, es una pena, porque tengo un cuadro muy bonito, pero piensa que esta es la mosca en la pared. La mosca en la pared solamente observa, registra, es como una cámara, bueno, hoy en día estamos llenos de cámaras, ¿verdad? Como alguien que ve, pero no puede juzgar, no sabe el mundo interno, tiene que deducir cosas, tiene que inventar cosas. Escribe con muchas limitaciones, no es un narrador omnisciente, es todo lo contrario, es un narrador testigo de un mundo externo. Y creo que también ahí hay un ejercicio inquietante de imaginar, de inferir, de interpretar. La mosca en la pared se usa también como para el cine, la idea de eso, ahí veo que hay algunos guionistas por ahí, los invitados, que seguramente hablarán mucho mejor que yo, pero la idea de la distancia y de no conocer todo, de solamente lo que se ve, que es la punta del iceberg. Sí, una porción, digamos. Claro. A ver, no sé si hay más preguntas. Hay alguien pregunta sobre el miedo a escribir, digamos, porque sabemos que hay dos miedos, ¿no? El miedo a la página en blanco y el miedo a la página escrita. Son dos miedos, dos momentos terribles de la escritura, ¿no? ¿Cómo lo trabaja eso, los bloqueos, como lo conversaba de otros que han estado acá, digamos, Pablo que hablaba del bloqueo, de trabajar con la manera de acercarse al material de los alumnos, digamos? Sí, es que a mí, por ejemplo, no sé, a modo de cómo lo trato de vencer yo, es como, de pronto la pantalla, o lo puedo hacer con la máquina de escribir, esta idea de la cosa fija, yo uso un intermediario que me ayuda mucho a desbloquearme y a quitarle la cosa solemne a la escritura, que son libretas. Libretas, croquera, Moleskine, como se llamen, tengo millones, los colecciono. Y creo que no hay que ser de la escritura ese lugar tan,
rígido, formal, de que me voy a sentar en el escritorio, voy a abrir la pantalla, voy a... También yo trato de estar escribiendo siempre, es como un poco el ejercicio cuando uno está siempre haciendo, hace deporte, escribiendo siempre en mi cabeza, cuando leo, subrayo mucho. Por supuesto que paso por momentos de bloqueo, soy bastante lenta, pero tomar apuntes, leer como escritor, yo eso ya no lo puedo quitar de mi vida. Todo lo que leo lo rayo, tomo apuntes, todo el tiempo estoy robando, veo películas, veo series, me robo ideas. Siento que, así como también cuando hago yoga, trato de no perder ese ejercicio permanente. Y también hay que fijarse, y justamente hablando del yoga, creo que también salir a caminar. Ah, es así, mi otra afición, les quiero mostrar eso. Caminar y escribir es algo que lo pensé. Y acá les recomiendo mucho este libro. Leer libros raros ayuda también a quitar el bloqueo. Este libro de Rebecca Solnit está en Chile. Weathers publicó Wanderlust, que es un libro... Me encantan los libros raros, últimamente estaban libros híbridos. Se llama Una guía sobre el arte de perderse. Muy interesante. Rebecca Solnit, una socióloga estadounidense. Ojo, que está en Facebook leyendo cuentos todas las noches. Incluso los cuentos de niños. Y tiene Wanderlust, es la historia del caminar, sobre el acto de caminar. Luego, otro que seguí en esta línea, se llama El arte de caminar, de Alter, que es una librería editorial en Barcelona, que trabaja el tema del viaje, de la caminata. Y yo me he puesto fanática del tema del caminar. Me he puesto y creo que también, si los escritores estamos siempre sentados, ¿qué vamos a escribir? Y yo sé que es un desafío ahora en la pandemia. Salir a caminar, conectar cuerpo y mente, meditación, yoga, conectar cuerpo y mente, creo que también es un dispositivo poco aprovechado para la escritura. Sí, así que bueno, ahora son los 30 minutos para pasear al perro, pero incluso eso, yo tengo ideas, y salgo a caminar y se me ocurren otras. Así que estoy sufriendo ahora con el confinamiento porque soy muy viajera y muy caminante. Pero en otros tiempos les recomiendo, no desconecten caminar y escribir, creo que tienen mucho que ver. Y ayuda. Sí, ayuda a pensar. Un colega mío, digamos, escribe sus papers caminando y luego se sienta en el computador, digamos. Recuerda los tiempos de cuarentena, todos deben conocer el viaje alrededor de mi cuarto, de Javier de Mestre, un tipo condenado por la revolución a estar encerrado. Lo dejaron encerrado creo 40 días, una cosa así. Y se vengó con un libro en que cuenta todos los detalles de su cuarto. Es una novela rarísima, o sea, a propósito de libros raros y de híbridos, que eso iremos conversando, creo, a lo largo de todos los talleres, porque el libro híbrido es un libro extraño donde quizá uno de los autores clave sea Borges, digamos, que no se sabe uno si son cuentos, ensayos, digamos, artículos. Y hay muchísimas autoras en este momento también muy interesantes, digamos, en esta línea. Me acuerdo de María Negroni, que el arte del error, que es un libro precioso, que son ensayos tan bellos que funcionan como cuentos, digamos, a pesar de no tener un protagonista más que la belleza per se. No sé si hay más preguntas. Hay el arte caminar, Alter Magazine, a ver qué está surgiendo aquí en los chats. Hay preguntas sobre si se puede escribir de un lugar que no conoces. Absolutamente. Mejor todavía, creo yo. Sí, absolutamente. De hecho, en esa misma línea, con esa pregunta, me queda al dedillo con esta recomendación de un libro que se llama, de un historiador francés fantástico, que se llama Iván Jablonka, también autor de libros raros. Se llama Historia de los abuelos que nunca tuve. Y él es historiador, bastante conocido, pero empieza a trabajar con archivos. Y acá reconstruye, a partir de archivos, creo que la ciudad de Lyon, sobre los cuatro abuelos que nunca conoció. Y es todo un juego como de detective de la propia familia, aparte, bueno, es una familia que vive la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de archivos que no encuentra. Eso de ser detective de la propia vida, tomar distancia, es bien interesante. Y él tiene otro libro que usa la misma técnica,
que se llama, ay, alguien me puede ayudar con el Google, La Etitia y algo con los hombres. Y es sobre un crimen francés que fue súper escandaloso, una niña que la matan, que parece muerta su cuerpo, y él reconstruye los archivos policiales del caso, hasta que se descubre que la familia que la había adoptado era la autora del crimen. Y hace toda una pregunta sobre el estado de bienestar, sobre las familias que adoptan, un caso bien espeluznante, y está publicado por Anagrama. La Etitia y algo como y el lamento de los hombres, algo así. Y eso, escribir con archivos ajenos, también es una técnica interesante. Hay muchas preguntas sobre tu obra. Creo que es interesante. O sea, por ejemplo, yo tengo acá al lado Destinos Errantes, que es toda una... donde tú revelas tu pasión por los viajes. Tu pasión, y haces recorrido, digamos, uno le recuerda a Bruce Chatwin como uno de los tantos autores viajeros, cuando hablaste de las Moleskines, Bruce Chatwin se apelaba de una cantidad de Moleskines para poder trabajar, digamos, y hacer estos viajes, ¿no? Un texto fantástico, el libro sobre la Patagonia, que es apasionante, digamos, uno no sabe si es cierto o no lo que escribe Chatwin, pero es apasionante. Está, yo creo que es muy, que es bueno, no lo vas a recomendar tú porque eres muy modesta, Escenarios de Guerra, tu novela que te ha ganado varios premios con ella, incluyendo el Penn Translate Award en Escocia, ¿no? Recientemente. Sí, sale ahora en Escocia, así es que muy contenta que esté en inglés con una traducción preciosa, así que sí. Escenarios de Guerra, recomendar a la gente. Y hay una pregunta que han hecho varias personas acá, que es, ¿cómo diablos se planifica una novela o un cuento? ¿Se tiene claro el esquema desde el comienzo? ¿Se va descubriendo? ¿Se organiza? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque están los partidarios de la Biblia previa y las fichas, y otros que trabajan así al azar. ¿Dónde te calificas tú? Yo voy a ser un mal ejemplo, soy muy caótica, soy absolutamente caótica. Y creo que yo misma averiguo y me doy cuenta de lo que voy a escribir escribiendo. Y voy, esta cosa de las libretas o de los apuntes sueltos, de pronto siento que entiendo cuando, tengo que ensamblar todo esto. Escribo muy desordenadamente con fragmentos, tengo muchos archivos, se me confunden los archivos por eso también. Tomo muchos apuntes, como entro a leer muchas cosas que tienen que ver con eso, que esa idea que me está inquietando, con muchos disparadores, en una época muy creativa de mucha lectura, cuando ya están todos esos materiales como sobre la mesa, los ensamblo, no hago planes, soy muy caótica, por eso me demoro mucho en escribir entre un libro y otro. Y la relación que ha surgido también en algunas preguntas sobre las relaciones con lo social, lo político, ¿una preocupación desde antes o surge? Sí, porque aparte yo creo que mi formación de socióloga me ayudó a eso, esa mirada un poco de leer las claves sociales, políticas, geopolíticas, y cruzarlas con la intimidad. Yo hice ese camino, siento yo, que por un lado estudié algo que es como algo más parte de las ciencias sociales, pero cómo cruzar eso con la intimidad, con lo particular. Creo que esa es una ecuación que hace mucho la escritura, la literatura. Demostrar algo colectivo, social, pero a partir de algo particular, como de un método inductivo, más que deductivo. A partir de un detalle, de esa punta del iceberg, hablar de ese momento que podemos estar habitando. Mira, estamos ya sobre la hora, lamentablemente. Se han quedado algunas preguntas que tomaremos para otros autores. Te agradecemos, Andrea. Lamentablemente hubo traspiés, pero creo que lo suplimos con la paciencia de todos los presentes. Digamos, muchas gracias. Sí, muchas gracias de no haber abandonado. Yo pensé que iba a llegar de vuelta y que ibas a estar tú solamente, Marco. Gracias por la fe y la esperanza. Muy entusiasmada. La próxima semana está Alejandra Costamaña con nosotros, el 26 de mayo a las 12. Alejandra Costamaña, que está muy premiada, gran amiga también, gran escritora. Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos, y nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias.